Me pasó una situación en Trujillo que hasta el día de hoy me dejó muy marcada y hasta el día de hoy yo odio a esta mujer para siempre y la odiaré por siempre. ¿Tú crees que yo me puedo convertir en Miss? Y me dice, sí, pero te tenemos que quitar los aretes, te tenemos que bajar del skate y ponerte en tacos. Esa hueá va a ser imposible. Los seguidores de las reinas, o sea, me sepultaban espantoso cuando yo empecé a subir contenido por redes sociales porque decía que yo era una payasa. A veces es hasta mejor fumar marihuana que meterte 80 pepas al día, porque al final la droga más dura la tienen las farmacéuticas. ¡Pum! Se tenía que decir y se dijo. En mi temporada, la gente sí cocinaba. Dije, Dios, o sea, ya me fui, ya estoy entrando a TV Azteca. ¿Será que dejo todo lo que ya tengo semiseguro acá para regresar a apostar a la nada, a tirarme a una piscina que no sé si tiene agua o no? Como soy loca, dije, a la miércoles, me regreso.